vista, querida Shiva? Sí, vamos, ya. Dale. ¡Ay, qué bonito, Rosmar! ¡Qué bonito! Has visto la tarta? Ay, yo, la tú tarta, y esa, mira. Esa dice. Toma, toma uno de estos. Gracias. Abre el regalo. Hay otro. ¿Un regalo, Ramat? Hay otro también. ¿Pero por qué te has molestado? Mira, mira, mira. ¿Otro regalo? ¿Te gusta? Oh, es precioso. Mucho, Ragmat, mucho. Ay, qué bonito. Está bien, está Pero, todo Ragmat, bien. Pero, Ragmat, ¿cuál es el motivo de esta sorpresa? Felicito en nuestro aniversario de boda a mi buena, amable y sacrificada esposa. ¿Qué? Felicito en nuestro aniversario de boda a mi buena, amable y sacrificada esposa. Muchas gracias, querido Ragmat, por recordarme mis penas. ¿Te causa pena nuestro aniversario de boda? Ragmat, nuestro aniversario de bodas fue el mes pasado. Tú lo olvidaste y yo, como una señora, no te lo eché en cara. ¿Aniversario de boda? Significa que uno está conforme de haberse casado con el otro. ¿No es así, eh? No. Cada celebración tiene su fecha, como el día que la difunta de tu madre te trajo al mundo. Pero, querida Sibar, yo he nacido dos veces, ¿sabes? Todo el mundo nace una vez. ¿Tú naciste dos veces? Bueno, la primera vez causándole molestias a mi madre. La segunda, cuando te conocí a ti. Vale, ya. ¿Por qué has comprado todo esto? Ni que fuera mi cumpleaños. Se parece a la película esa que trajo Sharifinia, que cada año te hacías más pequeño. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ten cuidado, Ragmat, ten cuidado. Mira que te vas a quemar. Ten cuidado, hombre. ¿Todas las fotos son obra suya? No, son unas fotos raras. La mayoría son paisajes de Irán, que sí que son raros, ¿eh? Yo entiendo un poco de fotografía. Tienen un marco perfecto. Bueno, es un talento que tengo de nacimiento. Ya te he dicho que hice dos cursos de fotografía. Bromas aparte, verás, es que cada vez que viajaba con mi padre siempre me decía que tomase muchas fotos. Irán tiene unos paisajes que apenas se encuentran en el resto del mundo. ¿Su padre viajaba mucho? Sí, normalmente los fines de semana o más largos o los puentes, enseguida íbamos a algún sitio, casi siempre a Shiraz. ¿Ha viajado últimamente a Shiraz? No. ¿No le apetecería ir? Yo he visto muchas fotos de ahí en internet. Jafesí, Sadí, Narengestán, la mezquita de Bakil. Es una ciudad espléndida, comparto la opinión con su padre. Bueno, este año me hubiera apetecido ir hacia el norte, pero han ocurrido tantas cosas en esta casa que no hemos podido viajar. Pero aún hay tiempo. Podemos programar un viaje de 2 días. Nosotros tenemos una pequeña villa allí. Piensa como los extranjeros, ¿eh? ¿Sabe? Aquí no es costumbre que una chica viaje con su pretendiente antes de casarse. Bueno, no me refería a los dos solos. Aún no he abandonado las costumbres de aquí, pero opino que se equivocan. Viajar es necesario antes de la boda. Las personas se pueden conocer mejor cuando viajan juntos. Acepto lo que dice. Es bueno viajar, pero así también podemos conocernos. Pero para que avancemos un poco más, hacemos lo siguiente. Yo pienso un poco más como los extranjeros, usted piensa más como los iraníes, y aunque no es muy normal que una chica dé esta sugerencia a su pretendiente, yo le invito mañana a comer aquí. ¿Comida iraní? Comida iraní. Me encantan las comidas iraníes y me muero por las costumbres iraníes. Allí hay un día en especial en el que yo preparo un postre iraní y se lo llevo a todos mis amigos. ¡Qué bien! Pero esto, más que una costumbre, es una creencia. Opino que las dos están unidas en la cultura iraní. Es de esas cosas que me tranquilizan mucho. Esta es la foto de Shakshara de la que hablamos antes. ¡Qué foto más bonita! Que Dios lo tenga en su gloria. ¿Quién le hizo esta foto a su padre? No lo sé. Mi padre, cuando quería que nos hiciéramos una foto juntos, le pedía a alguien que nos la hiciese. Aquí estaba solo y seguramente le ha dado la cámara a alguien para que le haga la foto. ¿Por qué? ¿Ve esta mano? Es la de una mujer, ¿no? Tal vez. ¿Usted siempre presta tanta atención a todo? Tal vez no me crea, pero no se me escapa ni el más mínimo detalle en el comportamiento de mis compañeros. ¡Oh! ¿Son mujeres? Esa pregunta es la típica que hace una chica iraní.
Igual que en cualquier lugar del mundo, ninguna mujer puede contar un cuento como las mujeres iraníes. Este tipo de celos tampoco lo puedes encontrar en ningún otro sitio. No son celos. Una curiosidad femenina, tal vez. Bueno, a mí me ha gustado bastante. Es muy bonito. Esto significa tener sentimientos. No se lo va a creer. Las chicas canadienses crecen de tal manera que si llegan a enterarse de que hay otra persona en la vida de su marido, lo asimilan perfectamente. Quizás sea porque allí, según la ley, se quedan con la mitad de las pertenencias de su marido. Bueno, ese término creo que es un poco fuerte. Mejor decir que se apropian. Pero en mi opinión, los hombres así se merecen perder la mitad de sus pertenencias. Así que tiene pensamientos feministas. No, ¿qué va? Aunque tengo una página web que se llama Las chicas solteras e independientes. Se nota por la defensa que hace. Un momento. Los chicos que vienen del extranjero para casarse, ¿no será porque no quieren compartir sus pertenencias? No lo sé. Aunque sería razonable, pero hasta ahora no lo había pensado. Bueno, ya me tengo que ir. Mañana a las 12 tengo una reunión por videoconferencia y tengo que enseñar a los nuevos chicos el funcionamiento del sistema informático. Vendré más tarde, pero acepto su invitación para comer. A veces es mejor que los deseos que tienes en la mente los cumplas tú mismo y otras que los cumplan los demás por ti. Tener deseos es un privilegio de los humanos. No tener deseos significa no tener esperanza. Sibar, la vida es muy bonita, ¿verdad? Mucho. Bueno, confiesa, Rahmat. ¿Quién ha tenido el buen gusto de poner esta mesa? Las patatas chips y el spray es cosa mía, ¿eh? Bueno, eso ha quedado fatal. ¿De dónde has traído las flores, el mantel y las velas? Los vi en una película y los traje de la habitación de la señora. ¿Pero tú ves películas? Si cada vez que Sharifé pone una película roncas tanto que no nos dejas escucharla. Bueno, vale, basta ya. No está bien echarle a uno en cara sus defectos. Sí, es verdad. Tienes razón. ¿Y la idea de sorprenderme? Cuéntame. ¿La de sorprenderte? ¿Porque leí tu carta secreta, ¿Qué carta secreta? Yo no tengo ningún secreto. ¿Qué carta? La lista de tus deseos. Que Sharifé sea feliz. Que te nombre jefa de una escuela de yoga. Que Rahmat no se meta contigo. Y que deje de ser un plasta. ¿La has leído? Gracias a Dios que me haces tanto caso. Ya no eres un plasta. No, ya no soy un plasta, Sibar. Ya no me meto contigo. He practicado para no serlo. ¡Claro que lo eres, Rahmat! Tú eres mi mujer. No tenemos secretos. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo no soy quien para decirle dos cosas a mi Dios? ¿Que no tengo ese derecho? ¡Ahí también te tienes que meter! ¡Maldita sea con tu sorpresa! ¡Me voy! Rahmat, creo que te has equivocado de ruta. Claro que a veces es imposible conocer a las mujeres. Señor Ormod, la he fastidiado. Está completamente segura de que me meto en todo, señor. Pienso que Sibar es de ese tipo de mujeres que las apariencias de la situación no le afecta. Señor Ormod, pero yo no sé qué diferencia hay entre las apariencias que demuestran todo esto y su verdadera intención. La verdad, no sé qué decir. Rahmat, ¿me puedes decir qué ocurrió exactamente? ¿Qué le sentó mal? Señor, se enfadó conmigo por haber leído a escondidas la lista de sus deseos y haberme entrometido en sus cosas. ¿Seguro? Pero, señor, lo dice ella. Ella dice que no tenemos secretos, ¿sabe usted? ¿Estás seguro? Tal vez a ella no le guste que tú te enteres de sus secretos, buen hombre.
Señor Armand, por favor, ayúdenme. No voy a perder a Shibar, ¿verdad? No la perderás, no se irá. Me lo dice la experiencia. Parece que tú no has aprendido bien la lección. No, señor. Recuérdame que te dé unas lecciones en el mejor momento. Recuérdamelo. Sí, señor. Sírvase, señor. Muchas gracias. Sírvase, señor. ¿Unas patatas fritas o una manzana, señor? Muchas gracias. No es bueno para la circulación. Sí. Recuerda lo que te dije. No. No lo olvides. Ay, Ramma. Desde luego no sabes hacer nada a derechas. Nada te sale bien. Señorita Leila, el difunto de mi padre, que Dios bendiga a sus difuntos, que Dios bendiga a su padre, en el cocido echaba patata, zanahoria y berenjena. Ay, no, Shibar, no lo pongas. Tú también, como parí, pones berenjenas en todas las comidas. Por Dios, señorita Leila, ¿cómo puede compararnos? Shibar, haz el favor, tú cocínalo de manera tradicional. ¿El qué? Me refiero a que hagas un simple cocido iraní. Pero si es simple, más simple que esto. La berenjena. Hola, señora Leila. Hola. Hola, Shibar. ¿Estás cocinando? ¿Tenemos invitados? Sí, estamos haciendo cocido. Farhad Shamsolemareh viene hoy aquí para comer. ¿Desde cuándo los extranjeros son como de la familia y vienen a comer cocido? Pásame, por favor, la cúrcuma. Señora, yo le quiero dar un consejo. Los extranjeros son como los gatos. Si les das de comer con los dedos, finalmente te los arañan y te come la mano. Ya. ¿Eh? Y después te pasa como a mí. Que te quedas con las ganas de ir a una excursión a Sabdolasín. Pobre de mí. ¿Le echo pimienta? ¿Lo quiere picante? Sí, ponle picante. Haga lo que quiera, señora, pero en mi modesta opinión, a estos extranjeros hay que hacerles la cruz. Eso. Señora... ¿Necesita que compre cebolla, refresco, pan o algo para este cocido? No, hay de todo. Muchas gracias. Leila, nos falta algo. Dígale a Ramat que vaya a comprar yogur. Bueno, vale. Solo yogur y nada más, Shibar. Pídeme lo que quieras y te daré mi vida. No soporto que se enfade. Te traeré litros y litros de yogur si tú me lo pides. Venga, vamos, vamos, vamos por el yogur. Ay, ¿le quieres, eh? Me muero por él. No quiero ser maleducada con él, pero le quiero mucho. Sí, le quiero. Tápese con esto, querida tía, que hace frío. ¿Para qué necesito una manta, querida Daria? Estoy bien, no te preocupes. ¿Cómo que está bien? Hace frío, se añadirá otra enfermedad más a las que ya tiene, ¿eh? Pero no necesito una manta, estoy bien, no te preocupes, dime qué pasa. ¿Cómo que está bien, querida tía? Parece ser que no se da cuenta de su estado. Tápese con esto. Daria, querida, ¿por qué insistes tanto? Te digo que estoy bien, Ramat viene y comprueba la temperatura todos los días. Ahora no tengo ningún problema, dime, ¿qué me quieres decir? Ay, pobrecita, 22 grados no es una temperatura para una persona enferma. Usted puede tener aquí entre 30 o 35 grados de temperatura. Ay, por Dios, qué persistente eres. Bueno, vale, ahora dime qué pasa. Querida tía, he hablado con Shakur y hemos decidido tener un hijo. Bueno, eso es fantástico. Solo que tú no correrás peligro. No, no se preocupe, querida tía. Shakur dice que así se pondrá muy contenta. Claro que me alegro, pero no a costa de que te ocurra algo a ti, cariño. No, no me va a pasar nada. Yo ya estoy dispuesta a todo. Como dice usted, yo me apoyo en Dios y ojalá todo salga divinamente. ¿Cómo que estás dispuesta a todo? No quiero que hagas esto solo por mí. Debéis de hacerlo solo cuando tengas la certeza de que no te va a ocurrir nada. No, ojalá que no pase nada, querida tía. ¿Qué remedio? No, cariño. Yo me alegraré cuando ya tengáis la vida resuelta. Debéis pensar en tener un hijo cuando tengáis todo arreglado y no haya ningún peligro para ti. En su opinión, ¿cuándo y cómo se nos va a solucionar todo, querida tía? Pues cuando Shakur encuentre un buen trabajo y se haga un hombre. Claro, como Shakur se preocupa tanto.
Habla con él. Yo estoy segura de que él te quiere y quiere vivir contigo. No te preocupes, anda. Vete ahora. Vete ahora. ¿Quiere decir que usted no se enfadaría, tía? No, ¿por qué me voy a enfadar? Vamos. Es que nos gustaría que viese usted a nuestro hijo antes de que... Quiero decir, ojalá que lo vea usted. Ojalá que lo vea. No te preocupes por mí, pues, cariño. Pues por el amor de Dios, si necesita cualquier cosa, avíseme. Vete, cariño. Por favor, no se corte. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Permiso. Ay... ¡Qué calor! Cada uno de nosotros no hacíamos más que pensar en hacer algo para aportar alegría a la tía en estos días. Y por supuesto ella estaba preocupada porque ninguno de nosotros metiéramos la pata. Ya son cuatro, hormos. Agua que no has de beber, déjala correr. La avaricia rompe el saco. Querer es poder. A caballo regalado no le mires el diente. Sí, ¿qué significa el que siembra vientos recoge tempestades? Quiere decir... ¿Y bien? Quiere decir que el que más tiene, más consigue. ¡Bravo! Bien. Y dime qué quiere decir eso de cada oveja con su pareja. Pues esto quiere decir que... O sea, se usa normalmente... Por ejemplo, usted debe ir con alguien que tenga su misma edad, por ejemplo. No, Parí, no es así. De su edad, no. De su nivel, de su categoría. Bueno, hormos, solo estamos practicando. No se ponga tan serio. No, quiero decir que estos refranes son el prestigio de cada uno. ¿Eso? Sí, ya lo sé. Usted también sabe soltar indirectas entre los ejercicios, ¿eh? En primer lugar, Parí, yo no he soltado ninguna indirecta. Y en segundo lugar, que Dios no lo quiera, lo ha usado de forma incorrecta. Esta frase se suele decir cuando uno cuenta algo y no desea que le pase lo mismo. Sí, ya me di cuenta. Y entonces, si lo sabe, ¿por qué lo usa mal? ¿Hemos practicado juntos? Conozco el significado de muchos de estos refranes, pero siempre los he usado de forma equivocada para que la gente se ría. Ahora tengo miedo de que no caiga como antes si los digo bien y aparte de todo esto, de tanto decirlo mal, me he acostumbrado. Bueno, París, si está de acuerdo, continuamos con los refranes en otra ocasión. Ahora vamos a hablar sobre la personalidad y el estilo de cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que el estilo de uno lo marca su forma de caminar? ¿Qué le pasa a mi forma de andar? No, hormos, mi forma de caminar está bien. Yo temo que me intente enseñar a andar de otra forma y se me olvide mi estilo. Déjelo, ya está bien así. Vaya, Parí, ¿de qué se preocupa? Expulse todo el miedo que lleva dentro. Confíe en mí. Hola. Hola. Aquí tiene. Vaya, qué detalle. Muchas gracias. Perdóneme por haberme retrasado. Había mucho tráfico. ¿Cómo os podéis organizar con todo este tráfico? Bueno, aquí hay métodos especiales para programarse. Ya, pero siempre se llega tarde. Bueno, aquí cuando la gente queda para verse, incluso hasta media hora de retraso, está aceptado. Pase, por favor. Otra cosa más. Aquí Internet va muy lento. Sí, tiene razón, pero aquí la gente se relaciona mucho entre sí y apenas necesitan usar Internet. Si me equivoco, dímelo. Las cosas no se arreglan de repente. Shakur, no digas eso. Delante del pretendiente de Leila, eso está muy mal, te puede oír. Ah, pues que me oigas, Ibar. ¿Qué quieres que haga? ¿No tenemos vida por culpa de los pretendientes de Leila? Todos los días viene uno distinto. ¡Ay, llévatelos a otro lado y también vosotros! Hace una hora que he lavado la ropa y no sé si tenderla dentro o fuera. Con el buen tiempo que hace, ¿por qué debo usar la secadora? Yo no entiendo por qué eres tan descuidado, Shakur. ¿No piensas que tu comportamiento hará que la gente piense mal sobre tu persona? ¿Encima quieres ser padre también? Pues no, es muy pronto para decirlo. Señora Daría, te aconsejo que te lleves a Shakur dentro y después empezáis a pegaros uno con el otro hasta que os matéis. Y así os quedáis tranquilos. Tenéis que avergonzarnos aquí en la terraza. No, Sibar, ¿qué quieres? ¿Que vayamos dentro para que nos escuchen el tío y la tía? Bastante se burlan ya de nosotros. Cariño, no hace ninguna falta que nos escondamos. Está totalmente claro. Tu tía sabe mejor que nadie la joyita que me ha entregado. ¡Ay, señor, otra vez!
¿Cuántas veces os lo tengo que decir? Después dicen que ha aumentado el nivel de divorcios. Ay, me da igual. A lo mejor os gusta mataros al aire libre. Yo ya no lo soporto más. Tiende tú al resto. Shakur, he hablado hoy con la tía y me dijo que no solo no me ayudaría a tener un hijo, sino que me pondría más enferma. Daría, estos días la tía está muy enferma. No sabe lo que dice. ¿Qué dices? Pues ha dicho la verdad, Shakur. Me dijo que ella prefiere que arreglemos lo nuestro. ¿Lo ves? Pues yo también estoy intentando arreglar un poco nuestra vida. Eres tú la que no colabora. ¡Con un hijo no! ¡Así no! ¡Debemos pensar de otra forma! ¿Qué otra forma? ¿Qué más tengo que hacer? ¡Ya estoy cansado de tanto trabajar! ¡Dios! ¿Cómo voy a arreglar lo nuestro? Y eres tú la que no tiene arreglo. Un poco de sal. ¿Ya está, Hormoz? Sí. Aquí está el punto final del cocinero. Cocido iraní con una pizca de pimienta y canela. Vaya. La pimienta te hace arder por dentro al igual que una linda dama. Pero qué diferentes son. ¿Usted sabe que dos de nuestras parejas no se encuentran nada bien? Bueno, una de ellas es Akur y Darja. ¿Cuál es la otra? Sibar y Rahmat no están nada en forma. Les falta estilo. Rahmat me ha contado unas cosas. Tengo que buscarle un remedio. Vamos, antes de que piensen mal. Usted váyase, yo iré enseguida. Hormoz, yo no hago más que escuchar lo que me dice, ¿eh? Claro, cuando el profesor habla con dulzura, consigue que el alumno venga a clase hasta en un día festivo. Claro. Por coman, por favor. Gracias, por está favor. Bueno. Toma. Muy bueno. Muy gracias, bueno. Tome, gracias. Tome. Sí, va a ser. De verdad, muchas gracias. No sé si tenéis por costumbre comer a diario juntos o si lo habéis hecho solo por mí. No es costumbre, hombre. Tú has sido el causante de que se reúna tanta gente hoy. Tío, que la idea ha sido mía. ¡Claro que sí! Bueno, ¿qué más da que sea idea tuya o de este señor? Estaba pensando que está muy bien que nos juntemos así una vez al mes para comer todos un buen cocido. Perdonen si falta algo, no ha salido bien. No le falta nada, está buenísimo y huele que alimenta. No comas, hombre, no comas. Que empiecen los demás y luego tú. Permitid un momento, Shakur y Darja no están aquí. No estoy a gusto comiendo así. Si me permiten, voy a apartar un poco de esta. Yo tampoco lo estaría si no lo hiciera. Sí, claro. Sí, ya les he guardado un poco. Por eso dicen que Sibar lo hace todo perfectamente. Perdonen, aún no nos han presentado. Yo soy Sharife, soy la hija de Rahmat. Y mi mejor amiga también. Sharife es de esos cerebros que aún no se fugan. No, tampoco es así. Bueno, no es muy afortunada esta expresión, la fuga de cerebros, a no ser que nuestros cerebros sean unos delincuentes. Yo cada vez que escucho esta frase me parece que tiene una carga negativa. No me refiero a usted, pero si alguien que tenga solo una gota de sangre iraní lo hace, va, pero vuelve. Tiene usted razón, Rahmat. Muchos tienen problemas para volver, pero aún así, con todos los obstáculos, vuelven por su sangre y por su tierra. ¿Por qué sangre y tierra? ¿Por qué tan salvaje? Farhad se refiere a la presencia de sus parientes en Irán y el amor hacia su tierra. Ah, vale. El hombre que viva con usted será joven por siempre. Bueno, muchas gracias. No sé qué ha pasado, que de repente como que ha sentido una gran amabilidad por ¿Sabe? Mí. ¿Sabe? Tiene un punto gracioso muy interesante. La presencia de Parí en nuestra casa es toda una bendición para nosotros. Es tan enérgica y chistosa que cuando no está es como si faltase algo en casa. Yo también. Desde que están Shakur y Daria aquí me he dado cuenta lo valioso que es estar juntos. Antes vivía sola en esta casa que es demasiado grande para mí.
No lo digas, querida Shamsi. Solo de pensarlo me da miedo sola en esta casa. Sí. Muchas gracias a la señora, que no nos ha tenido en cuenta para nada. No, querida Sibar, si no hubieseis estado vosotros, yo no habría podido vivir ni un solo día en esta casa. Mi tía quiere decir que antes no había tanta vida en esta casa, no había tanto jaleo, nada claro. más. Señor Farhad, ¿cómo se pueden soportar esas cosas allí? ¿Sabe ese sentimiento de no tener raíces? ¿Qué pasaría con mis recuerdos, con los amigos, los parientes? No tener a nadie que hable tu misma lengua materna. Pero hay gente que se acostumbra, que en cuanto se van y terminan de estudiar, se quedan y se ponen a trabajar y parece que lo pueden soportar, pero yo no lo entiendo. Claro que también depende de la persona, Sharifeh. ¡Dejad esa discusión ya, Rahmat! ¿Señor? ¿Qué? ¿Cebolla, señor? Señor, ¿cebolla a lo iraní o a lo extranjero? Cortadita así, con un cuchillito, ¿eh? Pero bueno, hombre, ¿a lo iraní? La tengo aquí justo, preparada al lado de mi bolsillito. ¿Preparados? Uno, dos y tres. Nos sacamos de un río, del río al retel, y del retel a la sartén. Nos sacamos de un río, del río al retel, y del retel a la sartén. La llegada de Parhamet de Shamsadeh a esta casa era como un recordatorio para todos nosotros para que pudiéramos valorar los días buenos y malos que habíamos vivido juntos al estilo iraní en esta casa. Esos días que en el extranjero se pagan prácticamente a precio de oro. ¿Usted también cocina así de bien? Bueno, no está mal. Ha sido estupenda. Creo que tendré que caminar hasta por la noche. Es que no estoy muy acostumbrado a comer tanto. No, para nada. No es siempre así. Creo que allí no encontrará estos cocidos. No lo creerá. En la ciudad donde yo vivo está llena de ultramarinos iraníes. Allí se encuentra todo lo que se pueda imaginar. Diferentes tipos de panes, especias, en fin, lo que no se encuentra allí es tiempo y tranquilidad. Pero a cambio de estas dos cosas, aquí tenemos todo lo que quiera y más. Bueno, si yo estuviese en su lugar, aprovecharía mejor el tiempo. Así uno se aburre y se convierte en una persona sedentaria. La verdad es que yo lo he pensado muchas veces. Lo que pasa es que la tía está enferma y prefiero pasar todo el tiempo junto a ella. Estamos muy unidas. Por cierto, Sharifeh parecía una chica buena y razonable. Si no me equivoco, también debe de ser muy lista, sí, ¿no? Es buena chica. A ella también, como a mí, le gustaba mucho ir al extranjero a estudiar. Bueno, todavía está a tiempo. Si usted viene, después puede arreglar las cosas para que venga también su amiga. Allí hay buenas universidades. Sí, sabe, en estos meses que he tenido a tanta gente a mi alrededor y he escuchado lo que usted cuenta, me ha hecho dudar mucho, la verdad. No sé si podré adaptarme al sistema de allí. Ese tema de sangre y tierra que asustó tanto a París. Bueno, a mí lo que me pareció es que era algo muy bonito y sensible. Sí, tiene razón. No sé, yo también cuando era joven pensaba que qué más da que uno sea iraní o no, ¿qué significa todo esto? Hasta que un día en la escuela, uno de mis amigos extranjeros se burló del mapa de Irán por parecerse a un gato. No sabe cómo me puse de rabioso y le pegué un puñetazo en el ojo. Ese pobre se asustó y yo también. Aquel día comprendí el valor de la tierra. No tiene pinta de hacer estas cosas. Sé lo que dice. Yo misma, algunas veces que escucho el himno nacional, me quedo como paralizada. Bueno, yo ya me voy. Lo he pasado muy bien. Sobre todo, me encantó comer así, todos juntos y sentados en el suelo. ¿Le gustó más la comida o nuestro buen ambiente? Las dos cosas. No lo creerá. Pero allí ni siquiera tengo tiempo para cocinarme algo y no hablemos de juntarnos para comer. Pero yo creo que eso se puede conseguir en cualquier situación. Da igual aquí que allí. Pero no un ambiente tan cálido como este. Nosotros allí nos esforzamos y conseguimos reunirnos con los amigos una vez en varios meses y no disfrutamos así de la comida. La verdad es que yo también hacía mucho tiempo que echaba de menos estas reuniones familiares a la hora de comer. ¡Hola!